Cabezazo de Rocaniere. Completaba Maldonado, el uruguayo. Para la llegada de Maldonado, que le entra mal, le entra con dificultad, ¿no? Perdió Niso. Bernetti está preparado para contraatacar Ferro. Marca Maldonado. Y ataca Col. Hay espacio para buscar a Bazán. Lo tomaron de la espalda. Está saliendo Maldonado. En la escuela del Patón Bombar este, ¿eh? No, madre. Dejando Paredes. Maldonado. Saca Maldonado. La mete larga Maldonado. Va corriendo Buster. Gana Buster. Sale el arquero. Lo tiene Buster para arriba. ¿Qué le cobró? Falta. Le pilla bárbaro Buster. Chacarita le está ganando un rival de valía, ¿no? En este momento del torneo lo que vale. No, no pasó nada, ¿eh? Absolutamente nada entre Buster y Smith. Ahí está Solís, rapidísimo, Solís va al área, sigue Solís. Esperó y le ganó toco Maldonado. Falto, no puede Rocaniere, le quedó para Solís, adelantó Solís. La corte de Maldonado. Maldonado. Lateral, Celaya. Otra vez forma Maldonado, tocará para Chucarro, Chucarro que cancha. Levanta para que vaya Maldonado del delantero central. La participación de Menéndez. El centro de Barbieri, Malek. Maldonado en la salida. Pasó Álvarez. Es para encarar Martínez que la abre. Es para Ríos que la va a meter. Ríos que la mete para Álvarez. El rebote va Martínez. Insiste Ríos, ganó Ríos, mete al centro Ríos. Cuando quería hacer su tiro, Maldonado para cabecear, está despejando. Vamos a ver el choque. Aquí va Maldonado. Vuelve también el intento por aquí de Benítez con el centro, el rebote. Hay tiro de esquina que le corresponde a Defensa y Justicia. No lo hubo, justamente por eso dañó. Están diciendo en colectivo hasta Madrid. Maldonado. Callado. Sigue García. Perdió Pato. Y ahora se viene Chaca. A ver, Casi García, levanta la cabeza, busca compañía. La soltó García. Termina atacando Maldonado. A ver qué hace Pato. Engancha entre dos. Lo encuentra García. Quiere pasar y no puede. La marca finalmente es de Manta García. La tiene Mina de Vino. Ahora García. La devolución para Mina de Vino. El toque para Ferreira. Mete para Núñez. Este es Cérica. Cérica se cae. Maldonado sale. Aparece Mellado. Tocó para que después descargue. Tocó Maldonado. Largo pase buscando a Elías Zapata. Sigue Elías. Ganó contra Zamponi. Contra Zamponi. Después revienta Celaya. Se cruza. Tocó Maldonado. Al mellizo Nahuel Menéndez, el que se va a venir para la cancha. Un poco
más atrás, ese mellizo también es delantero. No, juega un poquito más atrás. Un poquito más atrás. Sí, señor. Mozo sirvió la pelota con Mazur de primera para Mazamba, el zurdo, enganchó el zurdo. La raja se lo va llevando por un costado finalmente Maldonado, de rentaría el uruguayo. Corre Chucarro, sacó la pelota finalmente Sainz. Va a saltar Maldonado contra Salmerón, ganó bien Maldonado. Al instante San Antero, que están trabajando en serio. Rodó jugando, como dicen ustedes, por la izquierda como mediocampista. Como jugó Acuña, ¿te acordás? El Hugo Acuña. Claro. O Ufarín. Gol, Alderete, Salmerón, le mete Maldonado. Lechía jugando con Benítez, Benítez para Hidalgo, se queda la vuelta, pero no puede. Aquí levanta Maldonado. A buscar por este de Rivero, dásela. Hace el individual. Después gana, pero de casualidad. Después la pelota se va, sí, saque de costado, pasó. Intensifica trabajo Santillo. Muy bien. El extranjero de Atlanta. Y de Banfield. Y de Banfield. El toque para Isnaldo, que va. Se viene Isnaldo. De la marca Maldonado. Perdónate porque no tenés pase. Aquí está Isnaldo. Espira Sánchez Otelo. Encara Isnaldo. Pierre Isnaldo. Cada vez que encaró para ubicar a Sánchez Otelo. Son 5 contra 2. Hace el individual. La pierde. Levanta Maldonado. Pone larga para Manso, que está habilitado. Como mejor jugador de la noche de hoy. Listo. Vamos al brillo. Sacando Maldonado. Pato baja al fondo, lo movieron justo, no pasó nada. Aymar no lo vio todavía. Mira, Ferreira. Quiere pasar Pato. Qué jugador el Pulga, le quedó para Leandro. Tremendo el Pulga, pelota al medio. Con el taco la saca el toque Maldonado. Está habilitando. Entonces el gol es válido, sería válido. Viene el Pulga. Marca Maldonado. González. Patos. Gana Maldonado. Estar más equilibrado, Chacarita. Logró este muy buen gol de Achucarro. Buscando Maldonado. La pelota Maldonado. Sí. La Bagman. Metiendo Bagman en el centro. Maldonado. Ferreira marcando Maldonado. Pista. Poniendo corrida. Maldonado. Hoy era en Laguna Larga, ¿no? El pueblo donde surgió la joya. Todos lados. Siguiendo la gloria, en este caso, Pablo Dybala. El hombre de la lluvia. Allí saliendo Maldonado. Arco metiendo Maldonado. Independiente, arriba, Gabi, Avento. Metiendo Gómez. Se viene Correa, llegando Correa. Meter. La paró para la zurda. Metiendo el centro, va al área. Núñez y el centro. Llega Renzo Pérez. Tocó Maldonado. Busca Paredes. Se cruzó. Para la llegada de Stefanelli, que está linda. El centro para Soriano. Más linda para que despeje Coco Maldonado. Good ball to Mena. That is Mena, 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 Mena. In the box, Mena. What an outstanding catch. Por la carta, la defensa, y eso también todavía un cambio, ¿no? Este equipo.
Dicen que también va a jugar muchos partidos en Manta. Y bueno, eso no es su cuestión. De primera para Dixon Arroyo. A ver qué hace Arroyo. Mete ese balón al área. El cabezazo de Maldonado. Aquí en Quito Norte, Quito Sur, Cuenca, Ambato, Machado y Coca. Y ahora Mavis en Santo Domingo de los Áchilas. Kilómetro 5 y medio. Vía ha querido. Aquí cama de una falta. Chaleco de color rojo, zapatitos rosados. Mira la pinta nada más. Del pichón, dorsal número 20. Se complica la salida en Deportivo Quito. Atención, se viene Julio. Le buscaba a Daniel Angulo. Nuevamente con el costado zurdo. Causando problemas. Pablo Caballero, que otra vez hace con la pelota. El paso de tres tiros que no funciona. Atento, está de vista, Maldonado. Celular, claro, la palabra mensaje al 5000 y por solo un dólar precio y con poca rapidez encontrando el descuento, y de allí no he encontrado la crítica que esté marcando. Ya tenemos goles en las tres primeras fechas de Manavita. Agradezco por el dato a Alejandro Filler, otro amigo colega. A lo mejor no es el que sea el de la labor de más errores o las concentraciones en el bloque defensivo. Ojo, que no es que el Cuenca sea un equipo. Aquí está manejando el esférico. La gente de Universidad Católica recupera, llega en el centro Luis Maldonado, tocando los errores defensivos. Es decir, yo estaría en la posición de Tabaré Silva preocupado por eso. ¿Por qué este Deportivo Quito aún? Pero además, a ver. El toque, aquí está Jimmy, no le dan chance. Jimmy Delgado pisa el área, quiere centrar, no le dan chance para el comentario del señor Andrés Ponte. Pero está bueno eso. Sí, de marcar un poco más ahí en esa zona del terreno de juego. Aquí avanza Laurito, el pase profundo lo buscaba Romario. Pero está, está marcando Hassis, tocando por izquierda para Jimmy Delgado. Jimmy se va de la marca de uno. Ahí estaba burlándose lo Adamito.